Verguilla. El águila está trastornada. Vale, creo que estamos en directo ya. Hola, muy buenas noches. Muy buenas a todos, bienvenidos a canal de Gears Play. Bienvenidos a este directo. Este directo de este Assassin's Creed Origins. Bueno, hoy me está. No podemos jugar juntos, pero bueno, tío Puyi está haciendo su machine y yo la mía. Nos va a acompañar en este directo. Buenas noches, tío Puyi. Buenas, ¿qué tal? Aquí vamos a mandarlo hoy, tío Puyi, a Assassin's Creed. Vamos a darle un rato a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a hacer hoy misiones secundarias, explorar el mapa, que hay cositas que hacer. Bueno, llevo desde esta tarde aquí, bueno, mandándole al juego con Puyi. Y bueno, haciendo cositas. Vale, ¿esto qué pasa aquí? Bueno, más que nada para echar, cómo lo voy a quitar ya, tío. Bueno, más que nada para conseguir un poquito de nivel. Pero antes quiero hacer una cosa, perdonadme. Quiero venir aquí, quiero cambiar el título del. El título que tengo puesto, que tengo el del Call of Duty. No sé por qué no se me cambia, tengo que hacerlo en directo, tío. A ver. Vamos a cambiar el título aquí. ¿Todavía estás en la pirámide, Puchi? No, ahora estoy en un desierto aquí. Voy a hacer lo de las constelaciones. Ah, vale. Me falta una aquí, las piedras estas. Y ahora acabo de encontrar el círculo de piedra este. Es la última que me falta de las 12. No sé cuántas tengo, ¿verdad, tío? Vale, vamos a cambiar el título aquí. Vale, vamos a poner la constelación esta. Vale, constelación. Vale. Vale, ya está. Vale, creo que ya se cambió. Es que no tengo la pantalla del juego, perdonadme un momento, pero. A ver, vamos a todo por aquí. Vale, perfecto. Estamos aquí y le vamos a dar aquí ya al juego, tío Puchi, para ir haciendo ya misiones. Buenas noches, Guille, buenas noches, Aray. Voy a bajar la duda con círculos de piedra. Sí, pues. ¿Ya los tienes todos, Puchi? Sí, ahora me manda pasigua, dice. Interactúa con el círculo de piedra de Sigua. ¿Pasigua otra vez? Sí, que interactúe con el círculo de piedra de ahí, de Sigua, dice. Ah, con el primero que encontraste, ¿no? Ahí. Sí, pues ahí voy. Voy a viajar aquí. Vale, dame aquí la flecha. Vale, esto es un punto de interrogación que teníamos aquí, que voy a averiguar qué es.
Seno no disponible. ¡Chúpate esa basura! Coño, muévete, tío. Bien. Vamos a por este. Oye, pero... A ver qué tenemos por aquí. Tumba del horror de Todd. Encuentra la tabla antigua. Sí, eso hay montones por ahí, las tumbas esas. Necesito las tablas esas. Y... ¿Esta es la que tú me decías antes, Puchi? Sí, pero hay montones, no solo esa, ¿eh? Ponía un signo de interrogación aquí, pero no sé para qué, porque aquí no veo nada, tío. Ah, será para el cofre. Vale, saqueamos. Aquel muro llama erosionó rasgos ambos ojos, que siguen llamas el negro caso y que tendrá la gran mayor. Te pedimos que nos conceda la vida eterna a tu lado. Vale, aquí interactuar. Será no disponible. Bueno. Encuentra la tabla antigua. Vale, encuentra la tabla antigua. Sí, eso tienes que buscarla, Guille. Vale. ¿Cómo se llama la eso? La tumba. La tumba. Sí, la tumba. A ver, espérate, a ver. Tumba del orador de Thor. Y eso está en Guisa. A ver, pues yo te digo ahora dónde está. Sí, está en Guisa. ¿Ya fuiste a las pirámides? Dice. No, las tengo aquí cerquita. En Guisa. Sí, voy a ver si la veo por ahí. No te la marca, ¿no? Si la se la pongo. ¿Pero qué quieres hacer? ¿La misión esa? No, es que me pongo aquí y encuentro la tabla de no sé qué, de la tumba de esta me pone. ¿Y tú estás en la tumba? No, la estoy buscando. Objetivo de ubicación. Encuentra la tabla antigua. Bueno, vamos a buscar la tabla antigua. Vale, mira, eso es aquí, Guille. En Guisa. A ver, creo que Senu... A ver si Senu me la... A ver... Espérate, Guille, te mando una foto. Vale. A ver si no. Ay, madre, que tiro el mando. Vale, Puchi.
Vale, aquí me marca un tesoro, pero quiero. Vale, alguna aquí. Venga, vamos a ir a la de esta aquí primero. Ahí, ahí te envié. Vale, Puchi. A ver, que pone el nombre ahí, en un ladito. La tumba de adorador de Ton. Vale, sí. Por encima de las tres pirámides esa para allá por un lado. Pero ya la tengo que venir aquí. Y venir para acá, para Guisa, que yo voy a venir a la Esfinge. Que ya tengo lo de las piedras. Y ya puedo venir a la Esfinge a hacerlo. Vale. Vale, ya voy yo para allá. Yo estoy viajando para ir para Guisa también. Voy a la Esfinge. A ver, con el mapa. No es la Esfinge, aquí. Vale, pues venimos para acá. Ponemos un caballo de esto. ¿Por aquí debajo o qué? Vale. Vale, aquí la fin es que... aquí debajo. Ahora por ahí no puedo pasar, será para acá. Vamos a por otro lado. Esto va lo que habíamos leído antes, vamos por aquí. Venga. Vale, que claro, que antes por aquí no habíamos venido tampoco, claro. A ver. Ah, vale, espérate, tío, espérate, espérate. Vale, ponemos esto... ¿Ahora qué? Ahora sí, interactuar. Vale, soltamos aquí. No, contra. Suelto aquí. Hop. Mira, tío. Digo el mecanismo, es otro mecanismo. Okay. Abrimos la puerta. Sí, dice. ¿Cómo coño hago yo esto, tío? Vamos a ver, tío, oye. No
Casi nada, tío, y estoy dentro de la finge esta ya. Si puedo, coger algo aquí. Mira, aquí tengo Es otro que tengo una silicio. balanza aquí, tío, que me sube. Tendré que Sí, poner. tienes que cuadrar Pero. el rollo con tu peso y los pesos del rollo y tienen como unas bolas o unos Espérate. rodillos o no sé qué para ponerle. Sí, es medio jodido. A mí me costó un huevo también, loco. Vale. A mí me costó un huevo hasta que me quedé con el rollo. Pues tienes que ir calculando un peso, después el otro, para que puedas subir el rollo, hermano. A ver. Vale, pues aquí tenemos algo. Cágate, 50 piedras me pide para aquí, 50 silices de eso. Armadura y sus acuerdos. Cuántos chiquitos alejo este, tío. Pero ¿y cómo las pongo en la que baja, tío? A ver, pues puchi. Ponerlas aquí en el palo este aquí, a ver. Esta la cojo. Aquí. Y a ver si de aquí la puedo coger, tío, porque cágate. A ver. Venga. Vamos una. Vamos esta, vamos aquí. Vale, yo tengo este. Guapo, loco. ¿Qué puji? El traje que me dieron, loco. Oh, qué bueno, tío. Vale, aquí tendría que poner una más. Chiquito jaleo, tío, puji. Sí, tienes que poner, no sé si eran tres en un lado o no sé qué, en una Sí. historia ahí. Sí. Tres o cuatro, no me acuerdo muy bien, Guille, pero era una historia, ¿eh? Vamos a poner tres aquí. No, y después encima que se sube, tío. ¿Sabes? Que la dejas aquí, tío. Claro, y tienes que ir jugando con el rollo. Ya hice esto aquí. Ya hice esto aquí, que es lo que me quedaba aquí. Vale. Cógela, tío. Joder, tío, qué mierda, loco. Voy a pasar de esto 4 kilos, tío. Sí, es medio jodido, Guille. Porque después lo tienes que dejar pegado aquí, tío, para poder cogerlo. Y meterlo dentro. Qué
palo, a ver, por el culo esto. A ver. Claro, eso es muy tal y... Para de venir para acá y vamos a viajar. Arriba. Vamos a ver. Hayek. A ver, aquí. Ahora. Menos mal, tío. Salida mierda esta. Venga. Sí, hay un montón de cosas aquí, tío. ¿Voy dentro? Sí, ya lo hice ya. Escritura arcaica del Imperio Antiguo. Vale, ubicación completada. Un punto de habilidad, por cierto, punto de habilidad. Ahora tenemos que aquí. Vale, perfecto. Mira que hay un tesoro, vamos a ver también, vamos a pillarlo. Vale, un escudo, qué bueno, tío. Mira, aquí encima hay algo, vamos a... Vale, bien. Nada, nos vamos. Nos piramos. Vale, vamos a ir aquí a las misiones, porque tengo un montón de misiones aquí que están atrasadas y quiero aquí ponerme a día con el tema de la misión. Hay una, misiones secundarias. Vale, el secreto de las pirámides, el secreto de las pirámides, de las primeras pirámides. Valle conoce a un erudito que busca sin descanso una cámara perdida escondida en algún lugar en las pirámides. Así que bueno. O sea, Valle, teníamos. A ver. ¿Eh? Vale. Vamos a girar el mapa. Y eso está justamente en Saqqara, Nome. A ver, podemos hacer un viaje rápido. Lo más cerca es aquí. Venga, lo más cerca es aquí. Así que vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a quitarnos esta misión. Estas misiones encima. ¿Cuitas así, guapuchi? Sí, ahí hice esas misiones y todo ya. Ahora estoy explorando aquí un desierto. El desierto de remote este aquí. No lo tengo hecho. Estoy aquí haciendo todas las cosillas que se me han ido quedando. Pues yo voy a ir haciendo las misiones estas que tengo aquí. Que he explorado el mapa, pero las misiones no, tío.
Por eso yo también tengo misiones ahí que me faltan. Pero es una base enemiga. Vale, esto es lo más cerca que podíamos quedar. 800 y pico metros. Vale, hop. Vale. Vale, nos cogemos a nuestro unicornio. Así podemos salir de aquí y nos vamos, directamente a la misión. A ver si podemos venir por aquí. Vale, el amor hermoso para salir de aquí. Uf, aquí te quedaste. Sí, amigo. Aquí te quedaste. Tengo que tener cuidado. Vale, este también lo tengo. Oye, que no quiero luchar ahora con ustedes. Vale. Espero la ubicación para obtener artefactos. Secreto de las pirámides. No sé por qué, pero se tiene que estar chulo esta misión, ¿eh? Bueno, aquí tenemos las pirámides que también las tenemos que explorar. Vamos directamente a la misión, sí señor. Bueno, nivel 26, nos falta poquito ya para nivel 27. Wow, qué chulo las pirámides, tío. Vamos. Vale. Bueno, chicos, pues nos vamos a la pirámide. Nuestra primera pirámide. A ver si podemos subir por aquí. Ahí. Vale, vaya, vamos. Perfecto. Tumba de Sefu. Vale, artefacto de la tumba de Senefu. Bueno, nos entramos en esta pirámide, tío. Hay que estar que te cagas, en verdad. Uf, agüita puchi. Una pasada. ¿Dónde está el jefe que tengo que matar yo aquí? Vamos a ver. Atraviesa la grieta, vale. Y aquí encima, ¿qué hay? Antes de atravesar la grieta. Hay cositas aquí. Cariño, este mes ha sido muy extraño. Bebí llegó la semana pasada y dijo que había que esforzarse más. Que el rey está cada día débil. Yo le dije que si me diera 10, agüita, 10.000 hombres, terminaríamos un día. Esa noche vivimos reírnos, pero todo tristeza. Cuando bebí regresó otra vez, Tebas me dijo que el rey no podía esperar a que terminásemos un gran edificación, que el tesoro desaparecido, el tesoro desaparecido, al menos te voy a ver antes de lo que esperábamos.
Vale. Vale, por aquí había una grieta. Aquí. Atravesar la grieta. Ay, tío Pucci, vamos a atravesar la grieta a ver cómo está la pirámide. No te pase nada. Raro esto, lo bueno, estoy aquí en la base de los enemigos. Tengo que coger el tesoro y matar al capitán. Y la base está desierta. Me cargué a dos guardias y no he visto más nadie, hermano. ¿Qué es eso? Ni con el pajarraco, ya cogí el tesoro y todo, pero no veo guardias ni nada. Es la cosa más rara, tío. Yo me iré y vendré en otro momento a hacerla. Vale, entonces, ¿qué me queda? Esto pues no tengo hecho. Yo me quedo oscuro aquí en el agua esta, tío. Vale. Aquí debajo hay cositas que... que coger, bueno, yo quito el laberinto, las pirámides estas, Toma. Vale, recoger. Buah, no me jodas, tío, ahora aquí agüita. Pillamos estas cosas que no sepa qué son, pero para algo será el tío, digo yo. Vamos a ver, aquí tenemos que... que lo subimos... vale, llegar hasta aquí. ¿No? Supuestamente. Vale, tenemos que llegar hasta aquí. Vale, entonces vamos a recoger. Vamos a empujar esto para aquí. Y vamos a probar. Vale. Agüita, guapa están las pirámides, Pucci. Joder. Mi mami, yo y todo el rollo, loco, ¿eh? Sí, está que te cagas ahí, en mi caso. Sí, es un medio rollo, pero están que te cagas. Que tiene un montón de pasadizos y tal, que si para arriba, que si para abajo. No, y ahora tienen que... me estoy viendo aquí. A ver, pues yo estoy viendo aquí unos mecanismos. Que me acabo de quedar flipando ahora mismo. A ver. Vale, si quitamos este, sube este para aquí. Vale, a ver, para aquí. Mira, aquí hay un tesoro. Vale, un escudo. Vale, saqueamos esto. Vale. Yo van a estar capitán aquí, ¿no? Otro campamento y no está el capitán. ¿Qué es? Pero porque yo creo que se lo cargaron, porque había unos rebeldes aquí.
yo creo que se lo cargaron o algo, pero... No veo en este momento. A ver si viene capitán ahora. Vale. Esta sube, esta baja. A ver si por aquí... Ah, espera un momento. Mira, un paical de esto se va a cagar ahora. Pero te voy. Vale, vamos a dejar una aquí. Bien. A ver si aguanta el peso aquí. Hop. Vale, no tenemos que poner más entonces. Vale, se la quitamos. Era poner aquí cosas para cuando nos colguemos de aquí. Vale, que cuando nos colguemos de aquí mantengan nuestro peso y no se baje. Creo que va a ser así, así que vamos a poner otra más. Vale, y subimos. Eso es. Bien. Vale, interactuar aquí. Dentro de 3 años hablaremos levantado más de la mitad de este gran edificio. La cuadrilla de artesanos. Vale, aquí llegamos. Oye, a la otra tumba aquí en la pirámide. Escritura arcaica del Imperio Antiguo. Vale, puntualidad. Joder, mira todos los cofres que hay aquí, tío. Sí, pero eso no es lo que estamos buscando, ¿eh? Su aspecto es de lo más vulgar, pero si estaba entre tantos tesoros, seguro que tiene un valor oculto. Ahora busca ahora a Merkes, sí. Y a ver qué hacen estos 3 artefactos juntos. Vale, perfecto. Bien, pues hemos encontrado el artefacto. Vale. Pues nada, al lío Valle, a nadar. Qué chula la pirámide de Puyi. Ay, qué guapo, tío. Hasta que te cagas, ¿verdad, Vi? Nos vamos. Venga, ya hemos hecho nuestra primera pirámide. La verdad que tiene muchísimas ganas ya de... Joder, de venir, ¿eh? Ah, oh, qué chulo, tío. Hasta que te cagas. Una pasada. Oh, saqué una foto aquí, tío. Con la pirámide, la luna en el fondo y el valle aquí, tío. Ay, qué guapo, tío.
Vale. Venga, vamos a hablar con este. He recuperado los otros dos artefactos. ¡Ajá! Esto confirma mi teoría. ¡Eso es Borra! Los artefactos forman un diorama, pero falta una parte. No podemos conectarlos. Pero en la egiptíaca hay un pasaje que dice: el camino es meridiano en la cima brillante. Y las inscripciones de este artefacto señalan al piramidión de la cima de la tumba de Snieferu, la pirámide brillante. Seguro que la clave del misterio está allí. ¿Por qué no corres y echas un vistazo? ¿Qué esperamos encontrar al llegar al final? Las riquezas incalculables de Snieferu llevan eones perdidas. Podemos ser héroes si las recuperamos y las sacamos a la luz del día. No soy un ladrón de tumbas. No, claro que no. Te prometo que no interrumpiremos el descanso de nadie en el campo de juncos. Subiré y veré qué puedo encontrar. Vale. Habla con Márquez, llega, vale. Nivel, vale. Secreto de la pirámide. Llega a lo alto de la pirámide de la tumba de Nesferu. Vale, pues tenemos que subir la pirámide. Venga. No vale explorarla, sino también tenemos que subirla. Ah, vale, aquí no llega. Vale. A ver, vaya, vamos. Vale, vaya, agárrate. Venga. Vale, aquí. Aquí. Agárrate, tranquilo, agárrate aquí. Vale, de aquí vamos para aquí. De aquí, bueno, aquí tenemos para subir aquí. Aquí no tenemos problema. Vale. Vale. Yo escucho, agüita las pirámides, qué grandes, tío, qué guapa. Sí, coño, agárrate, tú. Pasada, tío. Dios, el valle este, tío. Me cago en 10, tío. Venga. Vale. Quieto, quieto. Vale, vale, vale. Aquí. Aquí. Oh, tío. Joder, tío, agüita. Interactuar, venga. La cima de la tumba de Snieferu. Veo unas muescas peculiares. Tal vez si... Ryan. Estos tres artefactos encajan a la perfección en las muescas del remate. Es un diagrama. Desde este punto de la pirámide, parece señalar hacia esas ruinas al este. Ahí encontraremos la cámara. Vale, llega a lo alto de la pirámide de Snieferu. Habla con Márquez sobre el diagrama. Vale. Bueno, antes de bajarnos, tío. Fijaos, Fijaos, tío. Vale. Ahí. Ah.
Son enormes las pirámides, tío. A ver, vamos a hablar con este. ¿Y bien? ¿Qué has...? No me tengas en ascuas. ¿Has encontrado algo? Una vista magnífica. Los artefactos se encajan en el remate de piedra y completan el diagrama. Eres extraordinario. Y... ¿explica el enigma de las historias? ¿Explica cómo encontrar la cámara? Sospecho que señala hacia algo al este de aquí. Me pareció distinguir las ruinas de un templo. Sígueme. Yo sé cómo llegar. No te metas en líos otra vez. ¿Contigo a mi lado? Nunca. Vale. ¿Cómo acabaste por toparte con esos bandidos de antes? Vale. No me gusta este camello, tío. Marque, espérate, te voy a pedir mi camello, tío. Vamos a coger a Rante. Los artefactos perdidos. ¿Qué? ¿Entonces los contrataste? Bueno, Velo, su líder, vámonos. Afirmaba conocer el desierto mejor que nadie. No pensaba que me fuesen a traicionar. No sabía que eran ese tipo de bandidos. No hay ningún otro tipo de bandidos. Todos saquean y matan por dinero. Sí, parecían muy decididos a las dos cosas. Primero roban mi artefacto y luego tratan de matarme por el otro. Ay, yo tengo oleada aquí, yo estoy en la arena aquí. Y son oleadas de enemigos y oleadas y oleadas. Por la oleada 6, cada vez vienen más enemigos y más chungo. Amanda dice, dale fuego a ese camello, dice. Ya hemos llegado. Claro, la entrada estará escondida. Vale, aquí está. Investiga las ruinas, descubre la cámara de Xenefu. Vale. Vale, vamos a buscar la entrada. Vale, así ya está. Vale, aquí. Vale. Aquí ya tenemos una pista. A ver qué hay debajo de la arena. ¡Porra! A saber qué encontraremos. Empieza a acabar, Parque. Último y mortal obstáculo. Venga, vámonos, Marqués. Te dije que no había de qué preocuparse. Vale, cogemos la antorcha y nos adentramos hasta aquí, ¿eh? ¡Qué pasada este puto juego, tío! Es increíble, tío. En pisar esto en increíble, tío, ¿cómo está este juego, tío? Vamos para la catapumba. Sí, señor, con Mark. ¡Ey! ¡Oh, la hostia, Puchi! ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Serpiente. ¿La serpiente o qué? Sí, loco. Y sí, no, tiene que tener cuidado porque te matan. A mí me han matado no sé ni cuántas veces y... Mira, ay, madre. La hostia, tío. Vamos a coger la antorcha. Agüita la serpiente, Puchi. Fijaos, ¿eh? Un piramidión perfectamente conservado. Una reliquia divina. Vale, cuéntame, esta está la cámara. Hable con Márquez. Esto es de una belleza celestial. Ven tus ojos lo mismo que los míos. Esta sala se ha conservado perfectamente. Intacta desde el reinado de Snefer. Martillo, vale, y un... Qué bueno, y un esto de flechas. Bien, bien, bien. Vamos a ver con Márquez, venga. ¿Esto es todo? La mayoría son pergaminos viejos. No hay gran cosa. ¡Qué tesoro! Mira toda esta historia. Gideon y Heráclides estarían asombrados. Seré famoso. Seremos famosos. ¿Eh? Un placer ayudar. Cuando haya catalogado ese descubrimiento, lo llevaré a la biblioteca de Alejandría.
Allí lo estudiarán y conservarán para la posteridad. Misión completada, vale, 4000, bien. Nivel 27. Subir de nivel, punto de habilidad, perfecto. Bueno, pues eso se trata hoy, de eso se trata estos directos, de conseguir nivel haciendo misiones. Y así pues... Vale, aquí no habrá nada, ¿no? Qué agüita, ¿eh? Por aquí, por ¿no? Y bueno, sí. Y así aumentando el nivel para poder afrontar las misiones con... Métele, muchacho. Dale, puchi. Ay, mi madre, hijo. Pues mucho chico, mejor, tío. Qué jodido esto, Guille. Ay, mi madre, tío, puchi. Mira. Encima, los putos gladiadores, encima te sueltan leones aquí, llenas, te sueltan de todo, Guille. ¿Qué dices, puchi? ¿Qué dices, no? Está la oleada 11. Chau. Bueno, mira, no hay sino cuerpos de cadáver por todos lados, Guille. De todas las oleadas. Equipado. Vale, bueno, había una misión aquí, estaba bastante chula. Bastante chula. Y vamos a ver si la puedo rescatar aquí, donde estaba. La picadura esta no. Esta no, esta tampoco. A ver, pues se va ahí, ¿no? Estaba siendo de un asesinato y decidí investigar en busca de más pistas. Ha llegado a Letépolis, se ha dejado su carro, voy fuera de la ciudad, vaya, ofrece encontrarlos. Exploro Letépolis para descubrir, vale. Estaba la misión esta, tío. Chocate. ¿El qué, Puchi? Bueno, que son de nivel 42, de nivel 43. Estoy por la oleada 13, pero estoy a punto de morir, en verdad. Uf, mañana. Vale, el chico del barrio, no, esta no es. Oh, me va a matar de la flecha atrás, Dios. Bien luchado, tu público está satisfecho. ¿Será capaz de ser aún mejor la próxima vez? No sé qué decirte. Si seré capaz. Vale, vamos a darle aquí y vamos a darle, mira, vamos a hacer una porque aquí ya no me acuerdo cuál era. Venga. Vale, atraído por la promesa de un lugar propio, he venido caminando de Netépolis desde Yamu. Sin embargo, por el camino se ha visto obligado a abandonar un carro de bueyes, salir corriendo aterrizado en unos rugidos espantosos. Valle dispone a recuperarlo. Habla con él, encuentra en él y tal, vale. Ah, creo que era esta, sí. Y esta me faltaría. Vale. Vemos el mapa. ¿Y por qué esta misión no la tengo yo hecha, tío? Me la tengo marcada aquí. A ver. ¿Qué misión es?
Tengo el chico del barrio, pero pues ya la tengo. Tengo el chico del barrio, vale. Vale, explora. Ah, vale, explora Népolis para descubrir el templo de un millón de años, vale. Vale, sí, perfecto, sí, será esta. Explora le Letópolis para descubrir el templo de los 1000 años, vale, era esta. Vale. Vamos, errante. Qué chulo, tío. Bueno, vamos a ver Netápolis, ¿dónde estamos nosotros? Vamos a ver. Estamos en... Vale, en qué genome... Estaba en Netápolis, tío. Menfield. Divername. Luego al Divername. Boca. Natápolis, Pucci. No estaba, tío. Yo creo que está para arriba, Guille. Por ahí está la Alejandría, pasando la Alejandría el rollo del hipódromo, pasando para allá. Ahí, espérate, deja que yo ponga el mapa ahora, que estoy saliendo de la arena. Vale, Menetópolis. No, este es Mario Tis. Mario Tis. A ver si está por aquí. Giza, Nome, Invernome, Qatar. Me suena que estaba para aquí debajo, tío, al lado de las pirámides, ¿no? Algo de eso. Sí, puede ser para Menfi o algo de eso. Chihuahua. Menfi. Tío, estaba al lado de las pirámides, me acuerdo yo, algo de eso, Vale, tío. espérate. Espérate, ¿se llama? ¿Cómo se llama lo que está buscando? A ver, Pochi. Letópolis. Letópolis, Letópolis. Pochi, café y leche, dice Araya. Ya, café y leche. A ver, Netópolis. Letópolis, Letópolis. Yo creo que es donde estoy, tío, al lado de las pirámides, creo que era, no me acuerdo bien. Metrópolis, Metrópolis. Netópolis. A ver. Yo creo Letópolis. que... Netópolis, yo creo que es donde estoy, Pucci. ¿Metópolis o Letópolis? No, Pucci. A ver. Netópolis. Con M, ¿no? Sí, Letópolis. Le. Ah, vale, pues Letópolis está aquí. Mira, ¿dónde están las pirámides? Mira, está en el reino de Gnomo de Sapiens. Mapa. Encima de las pirámides de Giza. Encima de las... Dos reinos más arriba. El Sapiens Nomen. Sacaran nombre, no. No, Nomen de Sapiens. Sapiens Nomen. Bueno, aquí pone el nombre, depende de cómo lo quieras ver. Ah, Sapir es nomen, vale. Vale, pues Vale. es un... ¿Tú lo tienes Vale. esa región, ellos? Sí, me imagino que Sí, sí. sí, 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 sí. Vale, pues es la parte de abajo de la región y... ¿Dónde Vale, está pues la nada. atalaya? Al lado del pueblo, que está al lado de la atalaya. Que están pegadas la atalaya al Vale, pueblo. pues viajo para allí. Para no, Letópolis. 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 Al lío, al lío. Vámonos para allá, para Letópolis. Es que claro, no te marca allí, tío, el... No te dice el nombre de... No, tienes que ir mirando ahí, es medio rollo, tío.
Y por eso te digo que esto lo cambiaron, no es como los demás asesinos ni nada, tío. Esto lo cambiaron todo. Vale, Letopolis. Bueno, me dieron la armadura de esta bebida y está guapísimo. Parece un personaje del Destiny ahora. Me vamos a pillar aquí, oh, qué guapo. Ahora parece un personaje del Destiny. Y si me se ilumina por la, sí, por la oscuridad. Está guapísima, loco. Vale, pillamos el caballo y tenemos que buscar. Explora la Letopolis para descubrir el templo del mil. De millones de años. Vale, pues nada. Vamos a ver si Zeno me puede echar aquí una mano. Vamos a ver si Zeno me puede echar aquí una mano. Vamos a ver. No. Aquí veo. A ver, ¿dónde venimos para acá? Mira, vamos a venir para aquí, a ver. Venga. Aquí me lo marca. Vale, aquí me lo está marcando, vale. Ah, vale, zona de exploración. Perfecto. Vale, pensaba que no me lo marcaba, así que tiene que estar por aquí. Pues tampoco nos fuimos nosotros tan lejos, ¿eh? Vale, ya contra la entrada. Pero eso está petado, tío. A ver, yo voy a seguir para acá. Vale, saqueamos. Vale, bien. Bueno, señores, ¿no estamos preparados para entrar a al templo de del millón de años? Mira, este vamos a quitarle esto y nos vamos aquí, al templo del millón de años. Qué bueno. ¿Qué esperaban conseguir los sacerdotes en esa última ceremonia hace tanto? Vale, explora el Letopolis para descubrir el templo de Miona. Investiga el templo enterrado. ¿Qué relación hay entre este viejo templo y Letopolis? Progreso de la investigación. Vale. Ah, qué chulo, tío. Dios, Puyi. Sí, está que te caga, la verdad. Ay, la hostia, ¿esto es una serpiente o qué? Sí, ten cuidado porque te matan al toque, ¿eh? Encima ni se ven las cabronas, ¿eh? La antorcha te las cargas al momento, ¿verdad, Guille? Porque las quemas. Sí, las quemé. Vale, yo estoy vale, aquí. Vale, hay un tesoro. ¿Cuántos secretos, cuántas cosas hay en este juego, tío? Increíble. Eran sacerdotes WAP. ¿Los mataron? ¿O eligieron para sí mismos este destino?
Un antiguo brebaje, seco desde hace mucho. Ah, la señora de la masacre. Entonces este templo estaba dedicado a Sekhmet. Creía que Letópolis era el hogar de Horus. Una oración. Papiro con plegaria de Sekhmet. Oh, señora, de la llamada a la cabeza de Leona, hija de Ra, reina de las tierras, señora de las casas balanzas dueñas de Apep y Amit, la terrible, te invocamos a todos tus nombres y lugares y te brindamos la ciudad de obsequios. Sople y haz que el desierto la devore, tómala toda. Y a cambio no uses tus temibles poderes para herir a los faraones y el resto de Egipto. Letópolis se sacrificó a los dioses por los ancestros, para que el resto del Nilo perteneciera a los hombres. Los sacerdotes hicieron una invocación de protección a aquella ante la que el mal tiembla. Al beber el brebaje, dieron sus vidas y su ciudad a Sekhmet. A sus ojos, el proyecto de Taharqa sería un sacrilegio. Vale, perfecto. A ver. Vale, poquita cosa más por aquí, así que nos vamos. Vale, perfecto. Pablo, habla con Ney. Vamos a hablar con Ney. Bueno, y al comentarle un poquito que hemos encontrado en esta cueva del millón de años. Me estoy acostumbrando a los símbolos. Debefer ha venido a comer. ¿Has averiguado algo? Sí. Pero no creo que te vaya a gustar. ¡Oh! ¡Una maldición! ¡Lo sabía! No, no exactamente. Letópolis fue ofrecida a Sekhmet a cambio del resto del Nilo. ¿Ofendimos a la señora de la masacre? Normal que sople la arena. Quiere recuperar su ciudad. ¿Son ciegos los oficiales? No puedo quedarme aquí. Quizás Nebefer se venga. ¿Y tú qué? Estoy solo de paso aquí. Me ayudaste cuando me hizo falta. Quizás volvamos a vernos en este mundo. Vale, misión completada. ¿Pasaste eso, Puchi? Sí, eso sí lo hice. Ahora estoy haciendo aquí el campamento este que vino a matar al rey este que no estaba antes. Ya lo localicé ahora. Capitán este. Venga. Vale, voy a desmarcar esto para que no se me marque aquí en el mapa. Vale, vamos a ir para las misiones que tenemos aquí. Vale, misiones secundarias. Tenemos aquí, mira, humo sobre el agua. La contrabandista de Harfuf Haska ha muerto a manos de Sefu. Tefefetu. Iruf. Quiere pedirle a ambos. A Mose que tome su relevo. Venga, vamos a ir quitando las misiones de aquí. Buf, a 1000 y pico metros, así que. Vamos a estar la misión y hacer un viaje rápido. Justamente aquí lo tenemos cerquita. Venga, nos vamos. Así nos vamos quitando, bueno, misiones que tenemos aquí en el medio. Vale. Misiones secundarias que tenemos aquí por hacer. Y nos las vamos quitando. Te juego, muchacho Puchi, ¿cuántas misiones tiene esto, loco? Un montón, loco. Solo te cansas, loco. Que tiene un montón, ¿eh? Una pasada, ¿eh? Vale.
Nos vamos. Encuentra a Mossy cerca del muelle. Menos mal que tenemos a Xenu. Que nos facilita un montón la vida, tío. Ahí está. Vale. ¿Dice que está durmiendo aquí o qué? Bueno, papá. ¿Amosis? Sí. Mejillones y berberechos frescos. Me llamo Bayek. Y vengo de parte de Harhuf. Es amigo de Jeska y necesita ayuda. Te escucho. Desde que asesinaron a Jeska, Harhuf necesita un agente de confianza para burlar a Sefetu y sacar gente de aquí. ¿Muerto? Harhuf y tú estáis mal informados. Jeska es demasiado dura para Sefetu. Escapó de la marca de fuego. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ha vuelto al río. Se llevó una faluca cargada de víveres para la gente que ha protegido. Ha tomado una ruta peligrosa al suroeste, donde los hipopótamos, para evitar la mirada de Sefetu. Si sigues la orilla, la encontrarás. Vale. Encuentra a Jeska. Vamos a ver si podemos pillar por aquí algo, ¿no? Vale. Vale. No me jodas, esto que está lleno de cocodrilo. Vale, está lleno de cocodrilo, vamos a echarle una mano, venga. Vamos, Fayek. Madre del amor hermoso. ¡Fuera! ¡Fuera, malditos cerdos! ¡Vacas gordas lacustres! ¡Ayúdame a ahuyentarlas! Voy, amiga. A ver, amiga. ¿Cómo te llamas? Bayek. Encantada, Bayek. Yo me llamo Jeska. ¿Cómo has acabado aquí? Me despisté y me confundí de camino. Yo no llamaría a escapar de Sefetu confundirse de camino. ¿Qué sabes tú sobre Sefetu? Harhuf te daba por muerta, pero escapaste. Necesita que vuelvas. Ayúdame a llevar estos víveres al pueblo. Hay muchos que dependen de mí. Luego hablaremos. Vale. A ver, Jeska, ¿dónde estás?
Vaya, que nos entramos. ¿Qué conoces a Harhuf? Me habló de él un hombre al que prometí algo. Creo que los dos trabajamos con el mismo objetivo. Harhuf es un gran hombre. Aunque muchos en Saïs se han autoproclamado grandes hombres. Pero Harhuf es bueno. Se preocupa por la ciudad y por la gente. Lo sé. La protege de cobardes como el escarabajo y Sefetu. He sacado de Saïs a muchas familias como la pobre Wenis y su hijo para mantenerlas a salvo. Los que se resistieron a Sefetu han muerto quemados. Hay que ser valiente para proteger a familias que no son la tuya. Si tú lo dices. Las escondo en mi pueblo hasta que podamos organizar una caravana que atraviese el desierto. Por eso llevo comida y medicinas. ¿Cómo sobreviviste? Los soldados de Sefetu me llevaron al fuerte de Nikiu. Allí me quemaron y torturaron, pero les escupí a la cara. Cuando me creían acabada... ¡Por los dioses! ¡Ha venido Sefetu! Vale, si ya llega hasta el pueblo. Bueno, la primera vez que nos llevan aquí en volandas... En un barco, tío, sin tener que conducirlos nosotros, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Petu! ¡Alan! ¡Juanes! ¿Qué te pasa, Yeska? Pues, tío, el pobre está todo quemado, tío. Será mejor que no me vean por aquí. Quédate aquí. Yo me encargo de ellos. Vale, hay uno por aquí, otro, vale, el tesoro está aquí, vale, joder, quemaron todo el pueblo, tío. Otro menos. Uf, que habían dos aquí, tío. Atento, que no nos sorprendan. ¿Has oído algo? Nada, pero mejor seguir atentos. Vale, acabo con este. Venga, después con aquel. Mira, tú eres el siguiente, amigo. Eso es. Vale, todavía nos quedan un par de ellos aquí. La parte alta. Vale. Bien. Sí, acabo con aquel primero, por si acaso que este me vea. Acabo con este primero, tío. Porque si no, cuando me ataquen... Este de aquí nos va a pillar. Vale, y creo que este es el último, Vale, sacamos el tesoro. Bien, perfecto. Perfecto. A ver, Yeska. Se acabó. Tanta vida reducida a cenizas. ¿Queda alguien? Debemos darnos prisa. Vendrán más. Vale. ¿Has oído eso? Sí. ¡Ah!
¡Ven tú! Por todos los dioses, sigues vivo. No te dejaré aquí. Hijos de puta, tío. Mis primos tienen una granja cerca que podría seguir en pie. Ayúdame a llevar a Pentu. Pues claro, yo lo llevaré. Vale, lleva a Pentu a la granja. Bueno, este hombre está herido. Que aquí, bueno, no sé si va a escapar, Fijaos, Vale, y Jessica, ¿tú qué haces? Venga. Bueno, vamos a llevar a... Apento a esta granja, a ver si se recupera el pobre hombre. ¿Está quién es? ¿Jessica o qué? Ah, sí, sí, es Cati. Te voy a destripar. ¡Pipi! ¡Habana! ¿Estáis? Gracias por salvar a Pentu. No es nada que tú no hubieras hecho. Te debe la vida a ti. Pero esto todavía no es el fin. No. Los perros aún obedecen las órdenes de su amo. Iré con Harhuf. Hay que encontrar la forma de sacar a Sefetu de su escondite y encargarse. No puedo traer a tu gente de la Duat, pero te ayudaré a vengar a tu aldea. Vale, misión completada. Hay que subir el nivel. Vale. Vale, por aquí tenemos otra. Mira, mira, que nos hacían falta. Bien. Vale, por aquí cerquita tenemos otra misión, así que vamos a ir a por ella. Justamente aquí. Debería tener cuidado por aquí. ¿Qué es esto? Vengara Tancouso. Vengara Tancouso. Venga. Tancouso ha caído en combate y tú debes consumar su venganza. Vale, justamente aquí. ¿Tío Puchi qué? Aquí estoy. Voy a activar una misión aquí a ver qué pasa. Abiertos, hermano. Nadie nos pillará desprevenidos. Uf, cuidadito porque esto aquí. Nada. Pero mejor seguir atentos. Venga. A otro. Venga. Hasta luego, amigo. Venga, perfecto. Falta
Venga, que nos hace falta esto, tío. Todas las cositas estas nos hacen falta, los trajes y todo. Para subir el peto y todo lo demás, vale. Vale, vengamos a este tipo. Vale, vamos a ver si podemos aquí... A ver si hay algo por aquí. Mira, Freya, vamos a reponerlas. Bien. Vale, poquita cosa más. Mira, qué cosas que pillar, venga. Pillamos, perfecto. Vale, venga, seguimos haciendo misiones. Secundarias. Nos vigilan. Misión secundaria nivel 16. Satis fue colocado los arqueros por toda la ciudad para que vigilen por el mata a los arqueros de Safu. Debo encargarme de los arqueros de Sefetu en Saiz. Son sus ojos. Vale, Sefetu. Vale, 372 metros. Bueno, pues tenemos que marcar a los arqueros. ¿Es cierto? ¿Sefetu quemó la granja de tu hermana? Sí, no tiene piedad. Vale, yo creo que este es uno de los arqueros. Entonces, lo... Senu. Vale. Vale, 3 de 6, perfecto. Tenemos otro, vale. Vale, pillamos este, nos quedan dos. Mira, están aquí. Venga, vamos a por ellos. Uno aquí, vale. Ah, uff. Vamos a ir por ello a saco, ¿eh?
o menos. Vale, espérate. Dice sí, toma. No te escondas, tío. Perfecto, misión completada. Bien. ¿Todavía estás aquí, desastre? Sí, Tommy, siendo el directo, subiendo de nivel. Mira, Tommy, te lo digo para ti. ¡Ey! Toma. Suerte. ¿Tienes algo para saquear, para llevarme? No. Vale, pues nada. Perfecto. Vale. Perfecto. Otra misión más. Habilidades, inventario. Misiones, tío Pucci, ¿cómo va la cosa, tío Pucci? Ahí vamos, ahora estoy mejorando las armas aquí. ¿El qué, Pucci? Mejorando las armas aquí con... Pucci, el otro día va mal un escudo, 4000 y pico, loco. Sí, claro. Increíble, ¿eh? Lo que tiene, valen una pasta. Bueno, te voy a mejorar un arco, aquí me vale 5000 y pico, 7000. 6000. Agüita. Ahora vamos a subir. Vale. Vamos a hacer la misión de la felicidad perdida. Misión secundaria nivel 16. Necesitamos, debería Nesemón de llevar un cargamento de cervezas a Is. Llamó. Pero este no llegó nunca. Así que bueno, vamos a ver por qué ese cargamento no llegó. Y mira, encima la tenemos por aquí cerquita, tío. La tenemos por aquí cerquita. ¿Tuviste problemas para llegar al mercado con tus cultivos? Muchos. Cruzar el campamento de pirros es una pesadilla. No. Vale, habla con el servo de hierro, el ayudante desaparecido. Medjay, si me permites... El ayudante de Jakub, Nesamón, llevaba un lote de cerveza por el camino del sur. Pero nunca llegó a Yahamu. Por favor, ¿puedes buscarlo y comprobar que está bien? Ya me encargo yo. Esa cerveza era para honrar a Sehmet. Si se la ha bebido toda, estará borrachísimo. Vale, encuentra a Nesamón. Vale. Bueno, pues nos estamos quitando misioncitas que teníamos aquí por hacer, porque lo que he estado haciendo fuera de cámara ha sido explorando el mapa. Y la verdad que teníamos un montón de misiones por aquí que teníamos que terminar, ¿eh? Eso está. Vale. Los guardias están vigilando. No puedo moverme. ¿Eres Nesamón? ¿Estás bien? Gracias a Happy. ¿Qué ha pasado? Llevaba una entrega a Yahamu cuando estos desgraciados me emboscaron. ¿Y? Sí, paré a echar una siesta, pero se bebieron o destrozaron la cerveza. Me amenazaron con matarme si no hacía más. Vuelve a Saís con tu buey. Supongo que tendrás que preparar otro lote.
Y esta vez no pares por el camino. Vale, misión completada. ¿Por qué me la he ido completada? Porque esta misión yo la había hecho ya. Este pueblo lo había saqueado yo ya. Y entonces nada más que teníamos que activar la misión para rescatar al tipo, así que bueno. Lo quitamos otra de encima. 23, nivel 25. Secundarias. Vale. El lamento de los obreros, misión secundaria nivel 18. Valle se ofrece a ayudar a Anito, una supervisora de Leteópolis, y echar un vistazo a sus obreros. Vamos. Venga, nos vamos a Leteópolis. Ya está aquí, no veo también. ¿O mejoraste, Puya? Sí, a lo mejor de todo ya. Y ahora me dieron. Tengo un arco, a ver. Vale. Encuentra a los obreros y habla con ellos. Venga, lleno. Bien. Yo, Puchi, me tienes que decir dónde conseguiste la espada que tú tienes, tío. En una misión que te sale, Guille, en el mapa, tío. Un punto de una misión como en un punto verde es la misión, Guille. Como las misiones que te salen en los puntos blancos, pero de blanco es verde el punto, Ah, Guille. vale, ya sé, creo que sé cuál es. Entonces, Baba, vas ahí y se te activa la Ipui, misión, el regalo de los ¿me dioses podéis se oír? llama. Vale. Baba, Y ahí es en donde exploras el ¿qué ha rollo porque ves pasado? un meteorito que cae y El tal. túnel se ha Está hundido. guapo, en verdad, ¿eh? Creo que sé cuál es. Baba e Ipui están Porque atrapados la ahí. tengo. Lo que pasa es que ¿Qué esa zona puedo no la tengo hacer? yo descubierta. ¿Podrás despejar el paso? Es que no me acuerdo en qué zona Trataremos de era, la verdad, sacarlos. pero. Ned, te lo ruego. Son mis hermanos. Yo es que tengo Quédate una, un aquí. punto verde. Haré lo que Está pueda. aquí. Así que supongo que será eso. Rescata a los Sí, obreros sobre el eso túnel es. derrumbado. Hay ¿Sabes? Me peces sale si quieres. como un punto verde. Yo creo que va a Tendré ser que usar esa. la fuerza para pasar. Sí, te pones encima el punto verde, ¿qué te dice? ¿Te dice algo? A ver, espérate, a ver, Pucho, voy a ponerlo aquí, que lo tengo justamente aquí, mira. A ver, Pucho, ¿dónde estaba? Aquí. Ah, no, a ver. Aquí sí. Un regalo de los dioses, misión secundaria, nivel 23. Okay, esa. Esta es, pues ahora voy a hacerla, tío, para medir la espada esa, tío. Hola, ¿estás Esta que te herido? caja. ¡Ah! Me he torcido el El rollo tobillo. verás un rollo de un Mi hermano meteorito que Baba cae estaba algo y más se ve adentro como la cuando entrada de se una hundió cueva el o algo. túnel. Le entras No y se sé si ve estará vivo. como Te sacaré a si ti fuera un luego de reloj marcado en encontrarme. la pared con los números Cuidado. romanos que marca Me ha una hora. parecido escuchar un siseo cerca. Entonces vuelvas a salir para afuera y tiras un poco para la derecha, para la derecha no, para la izquierda. Y hay como una plaza con unos pilares y tal. Y en cada pilar tiene como unos números romanos que se encienden con unas luces. Señor Chillán. Tú tienes que calcular los números así hasta que le des creo que era el 15 o algo Ipui, así. Que hagas el reaccionaré número 15 desde en aquí. romano allí, Tienes el que mismo volver a número que te encontrar a pone Baba. dentro. Y se te abre Corre, la puerta y puede puedes estar entrar. herido Ah, o vale. peor. Cuida de él, yo encontraré a tu otro hermano. Gracias, Ned. Bien, hemos salvado a uno y vamos a ayudar a Baba. Al otro hermano, venga. Bueno, pues yo creo que ya por hoy está bueno, pero Sí, yo hago esto y ya está con él. Wadiet. Las 2:30 de vamos a Oh, la rescatar a puta tus hijas, serpiente, me cago en la pero no hostia. hay otra forma de pasar. Si es que cájate como te pillen, tiene que tener cuidado, mano, porque te matan, ¿eh? Ay, mira otra aquí, mira otra. ¿Y Mira, esto mira. por qué? No me jodas, me mataron, loco. Claro, mira, a mí me han matado no sé ni cuántas veces. Y...
No me mata un tigre, no me mata un bicho de eso, y tengo una mierda serpiente de eso, una quina y te reviento. Chole, dos picaduras me mató, loco. Sí, loco, como te pillen dos o tres, hermano, chungo, ya. Es que ni las ve, loco. Solo oye que te cesan ahí y te hacen... Sí, te caen en tu puta madre. ¿Pero empezar la misión otra vez o qué, tío? A ver, ¿dónde era? Lo que hay, tío. Hay tío. Bueno, oye, yo me pierdo. Mañana hablamos. Venga, tío Puchi. Oye, venga. Bueno. Bueno. Vale, aquí era. Aquí. Joder, con las serpientes, tío. Venga, vamos a rescatar a ese primero. Tendré que usar la fuerza para pasar. Hola, ¿estás herido? Venga, dejamos esto aquí. Venga, si vamos a ir por el otro, cuidadito. Le ayudaré. Vale. Paz, Wadiet. Perdóname por matar a tus hijas, pero no hay otra forma de pasar. Claro que no me fijé yo al principio, si no viene aquí a saco. Vale, aquí hay una misión también, a ver. Habla de los guardianes perdidos de este sitio. Falta la espada. Me pregunto si Maages tendría éxito en la casa de Serket o su causa se vería malograda aquí. Bueno, Ari, hasta luego. Vale. Vale. Venga, vamos a coger este y lo vamos a... ¿Estás herido? No, me pude cubrir justo antes del desplome. No sabía que había algo aquí. Cavábamos en busca del río. Ese sitio será parte del viejo templo. ¿Necesitas ayuda para salir? Estoy bien. Iré con mis hermanos para descansar un poco. ¿Qué es este lugar? Vale, informa Nito. Pues nada, tío. Lo mismo, El lamento de los soberanos, informa Nito. Vale, venga. Qué guapa la música, tío. Increíble. Bueno, vamos a informar a Nito de sus obreros. Capataz Nito, se hundió un tramo del túnel del pozo, pero pude ayudar a los trabajadores.
Mi Aluvia y yo hemos tenido suerte de que llegases justo en este momento, Medjay. Que los dioses bendigan mil veces tu esfuerzo. Cuídate mucho. Que los dioses bendigan a tu pequeña. Vale, casi nivel 28, ¿eh? Mira, nivel 28, bien. Qué bueno. Qué bueno, tío, qué bueno. Bueno, mapa, aquí prácticamente tenemos toda esta zona hecha. Me antiguo y llevaré el río desde Lenópolis en busca de la casa de Sarque de una espada perdida. Venga, vámonos para aquí. Venga, explore la orilla de este. La orilla del este del Nilo. Vale, vamos a explorarla. Bueno, nos vamos. Bueno, siempre que nada suelen venir a recogerte un barco, tío. ¿No viene a recogerme el barquito o qué? Aquí está. Los dioses aman la generosidad. Gracias, amigo. Vale, vamos a explorar un poquito esto. A ver qué encontramos. La antigua biblioteca. Mira cómo se pelean, tío. Qué malo, tío. Venga, nos vamos. Vale, explorar la zona, la orilla, vale. ¿Quién va? Voy armado. Te dolerá tantísimo que los dioses cantarán sobre tu dolor durante eras. Calma, amigo. Vengo en paz. Queda poca cosa de valor. Los chacales ya han saqueado este sitio. Leí sobre un antiguo combate entre Mages y Ochus. Creo que fue aquí. Aquí luchó Mages y murió a manos de Bagoas, el eunuco y mentor de Rodas. Quizá hayas leído mi versión de Mahani Diahuti. ¿No? Da igual. ¿Qué fue de la espada de Mages? ¿La espada de Ptah? Sagrada tanto para Sekhmet como para Serket. No, pero como he dicho, este sitio está esquilmado. Los bandidos están al norte. Yo no me acercaría. Gracias. Iré al norte. Vale, ve los campamentos de bandidos. Vale. Bueno, para allá, 200 y pico metros, tampoco está muy lejos. Buenas noches, Adri. ¿Qué tal, amigo?
Vale, está cerquita, ¿eh? Bueno, como pueden ver, ya lo tengo hecho, el campamento que tenemos aquí. Deben de ser los bandidos de los que hablaba el historiador. Me pregunto dónde guardarán la espada de Pta. Vale. Esto, perfecto. La zona está prohibida. Bueno, aquí tenemos una ventaja, tío. Ahí. Vamos. ¿Te mueves o qué? Bien. Qué bueno. Gracias, queridísima diosa. La usaré para no perder mi fe. Misión completada, qué bueno, perfecto. Vale. Pues bueno, chicos, nos hemos quitado varias cositas hoy, ¿eh? Hemos hecho las pirámides, hemos entrado a la cueva de los mil años, hemos hecho un montón de misiones secundarias, hemos explorado un poquito el mapa. La verdad que hemos hecho bastantes cositas hoy. No, bueno, estaba el campamento este, que estaba por aquí. Vale, aquí que me marca, seno. Vale, la entrada de la cueva. Vale, nada. Nada, pues vamos a acabar con este acampamiento. Y vamos a terminar el directo, que no sé cuánto tiempo llevo, pero... Ya llevo tiempito aquí, ¿eh? Buena. Uno menos. Vale, pillamos todo esto, bien. Mira, el león no lo vamos a... Bien, perfecto.
Confiamos. Vale, pues listo, señores. Lo dejamos hoy por aquí este directo. Como les digo, hemos hecho un montón de cositas hoy. Y hemos explorado las pirámides, la cueva de los mil años, como les dije antes, y todo lo demás. Y bueno, el motivo de estos directos es para, bueno, una, para subir de nivel. Otra, porque si subimos las misiones secundarias y exploramos el mapa, pues no se acabaría nunca, porque son muchas cosas que hay que hacer. Y bueno, subiendo de nivel, como les digo, podemos afrontar las misiones principales pues mucho, mucho mejor. Así que nada, chicos, dejamos este directo por aquí. Buenas noches a todos, gracias a los que han dado su like, a los que han entrado en el directo. Y nada, como les digo siempre, nos vemos en otro capítulo, en otro directo. A cuidarse, mis hijos. Adiós.